cultural. Bueno, están teniendo problemas dos policías. Dicen dos policías en apuro. Conrado Ortiz, Halsey Santana, son dos actores de esta película. Los dos tienen una trayectoria importantísima en el cine, algunos en el teatro. Este muchacho, amigo mío, en el documental, en la, claro, en la producción de audiovisuales. Ahí nos conocimos. Sí, sí. Tú le pusiste las imágenes a mi interpretación de paisaje con un merengue al fondo, ¿te acuerdas? Claro, sí. En aquel espectáculo. Concho, Halsey. Mi respeto y admiración. Oh, y Conrado, Conrado es de tan lindo. Yo que pensaba que ustedes eran jóvenes. Igual que ustedes, somos de una edad de promedio. Como dice Halsey. Vivo subestimando a la gente. Me acaba de decir Halsey, uno de los mejores piropos que se le puede hacer a una mujer es que tú tienes el alma joven. Claro. Hey. Claro. No, usted es joven completa, déjese de eso. Pues bien, señores, hablando Conrado de los policías. Y Halsey, sí. Dos policías que todos los días tienen problemas, pero estos están en apuros. Muy serio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que la película es una película de dos policías, que es Fausto Mata, Manolo Osuna, que tienen una misión, atrapar a uno de los villanos internacionales más, o sea, de los peores del mundo. Entonces, el FBI envía a un agente de ellos, y dice, bueno, él es el que va a marcar las directrices. Pero el choque cultural, me imagino. Viene entonces, tiene que criollizarse para poder llegar a agarrar al villano, porque si no, no lo va a lograr. Esa rigidez que tienen los gringos, no, aquí no caben. Ahí se, sí, entonces, sí, bueno, la idea es que... Es un personaje realizado, perdona, por sí. Sebastián Rulli, uh-huh, actor de tanto de televisión, de telenovelas y eso. Y está acompañándonos en este momento. Ahí está también Adrián Uribe, que es quien hace, claro, el del villano, que es un excelente comediante mexicano. Y bueno, aquí lo tuvimos. En este caso, mi función fue trabajar tanto en el área, una parte de del guión, ¿no? Junto a Yarisa, Juan Nanún, que ustedes deben conocerlo, y también el Indio tuvo su participación. Oh, el Indio. Realizamos este trabajo, que es una comedia familiar. Es una comedia familiar donde se cuidan mucho los detalles. Es, o sea, es un manifiesto de muchos aspectos de la cultura dominicana. Francis, sí. Pero la gente le conoce por el Como Indio. El Indio. Por el Indio, exacto. Correcto. Entonces, si tú dices Francis Dila, tú dices, tú estás hablando de Fran Dila, el hermano de Reinaldo Dila. Hay que decir el Indio. El Indio. Pues bien, allí tuvimos también la función como acting coach y nos tuvimos que, como dicen, envolver en todo el proceso de realización de la película. Ustedes le llaman ahora a las parodias, le llaman familiar. No necesariamente, porque no es una parodia. Esto es un contenido realmente bien elaborado. No, pero las parodias pueden ser bien elaboradas. Lo que pasa es que parte, eso ya parte de una de un trabajo artístico o literario ya realizado. Y entonces a eso se le da una conversión, una transformación. En este caso es un guión realmente original. Original. Sí, completamente original. Parte de la historia un poco de este joven que quiere ser militar, pero él es un muchacho que lo que aprendió un poco de computadora y tal, más o menos con un comportamiento bastante fino, por así decir. Y el otro señor, el Pedro, porque este es Juan, el bobo. El otro es Pedro, el animal. Que Pedro es animal, de los cuentos. Es más o menos utilizando estos elementos, donde presentamos a este bobo, supuestamente bobo, pero con ciertas habilidades no convencionales. Y el padre de él no lo acepta del todo. El padre es un militar de alto rango, o sea, jefe en este caso de la policía, pero que tiene una trayectoria. Su papá estuvo en la guerra del 65, él estuvo también envuelto en todo ese proceso. Entonces, él entendía que este muchacho, con este tipo de comportamiento, definitivamente no iba a ser posible integrarse a todo el tinglado que existe detrás de este asunto de la policía y tal. ¿Quién pero es si el guionista? Ya varios, le decía, vemos cuatro no. Yo estuve, es colectivo el trabajo. Exacto, sí, sí. Yo estuve dentro de la parte de la... La idea original es del Indio, Francis, okay. Isla del Indio. Es correcto. Y entonces el guión fue trabajado, la guionista principal es Yarisa Rodríguez, pero hay guionistas de soporte como es Conrado Ortiz, Juan Nanún, que son la gente que apoya, okay, van apoyando la historia. Este tipo de propuesta cinematográfica es bien recibida por el público. Ahí están los éxitos de taquilla.
Y la comedia pues sigue siendo, a partir de las personalidades de la comedia televisiva, pues popular, digamos, en este uh-huh. mercado. Ahora, ¿qué tiene la propuesta de Universal? Ah, okay. ¿Hasta qué punto, bueno, el mexicano que le guste la comedia pues puede disfrutar realmente de ella? Digo el mexicano porque, bueno, uh-huh. es la cuna del cantinflismo y mil cosas más. Bueno, definitivamente hablar del humor ya podríamos hablar hasta en el aspecto científico, porque sabemos desde el punto de vista médico que una persona que más ríe definitivamente tendrá un comportamiento más relajado, más distendido, y los problemas del estrés y todo eso es un asunto que va a desaparecer. Una persona que puede reírse bastante al día, incluso hay pensadores que dicen que el que no se haya reído durante un día es un día perdido, ¿verdad? O sea, yo voy a durar 100 años. Si partimos de esa, yo me río de esa hasta premisa, de mí misma. Nosotros deberíamos hacer más humor. De hecho, hay una situación que debemos comprender. No es verdad que se hacen más películas de humor que sí. las de drama. Definitivamente no. ¿Qué ocurre? Que el público que se pasa el día entero cogiendo el combate del problema del transporte, del problema de las deudas normales. Chupándose el show del mediodía, chupándose por ejemplo, todo ese tipo de problemas, esa toda serie de conflictos. Entonces, usted lo que quisiera, en un momento dado que se va a sentar o a ver la televisión o a ver una obra en el cine, usted quisiera por lo menos salir de allí lo más es relajado posible. Es así. Entonces, ese es el en ese aspecto. Algo importante que tiene esto es que esas dos figuras que ustedes conocen, como Fausto Mata y Manolo Zuna, son egresados de Bellas Artes. No hay ningún cuestionamiento. ¿Ya? A la calidad profesional. Y no solo hablar en todo ello. Ninguna. Y en todo ese aspecto. O sea, que además, yo no soy crítico de cine. Asuntos. No. Correcto. O sea, que tenemos muchas ofertas. Yo vine aquí a que ustedes nos cuenten de la película. Pues sí, y si nos motiven. No es importante. No. Ya no está. Y el otro, Steven Seagal, que tú eres un seguidor de Steven Seagal. Así le gusta, me encanta. Es un abusador de primero. Parte hueso. Entonces, se ve bastante divertido. Hasta la vista, baby. Sí. No, y exterminador, él. Viene del pasado. Pues bien, allí ustedes podrán encontrar una serie de Yo creo que este cine tiene su nicho, tiene su gente, No, ha demostrado que es el nicho más grande. Más grande, exactamente. Sobre todo que nosotros, hecho con Made in Dominican Republic. Sí, nosotros tratamos la filmación, duró 3 meses la película, primera vez que se experimenta esto en el cine dominicano, regularmente son 5 semanas y 6 semanas, nosotros duramos 9 semanas y 3 días, porque el nivel de producción es un poco más grande, tuvimos que hacer persecuciones, trajimos a un artista nominado al Oscar por la película El laberinto del fauno, que fue el que nos ayudó las explosiones, con lo que es disparo, que nosotros aquí en el país no sabemos, porque es una industria todavía muy nueva. Sí, incipiente. Sí. Entonces, nosotros nos apoyamos en ese tipo de profesionales. Hay un rumano que es Stone, que trabaja peleas y todo eso, que también trabajó con nosotros. Es decir, nosotros como las deficiencias que tenemos que suplirlas con otros mercados, con otra gente. Por ejemplo, no podemos pero nosotros. Eso globaliza. Claro, no, y sobre todo nos nutrimos de ellos como hacen otros países. Claro. Que lo hacen con nosotros mismos. Claro. Yo creo que esas son colaboraciones. Colaboraciones. Que enriquecen la son propuesta válidas, artística. Claro, son válidas. Mercadotecnia, ¿no corren ustedes el riesgo de, aún estando en un buen momento el cine dominicano, grande? Creo que Fausto Mata está en su mejor momento como artista. Sí. No por el dinero que gane, sino por la relevancia que cobra como talento y además que se ha internacionalizado. Serie de gente que piensa, por ejemplo, en Cuba, que el único actor que existe es él. Exactamente, es un ídolo en Cuba. Sí. Que lo sepa todo el mundo, Puerto Rico, y Puerto Rico Cuba, también. Panamá, Ahora, ¿no corren ustedes el riesgo de estar a propósito de lo prolífico que es esta oferta? Uh-huh. Matando que una mate la otra. Es decir, hay un señor, tal Robertico, que los produce como si fuera... En chorrera. Para no decir lo otro. ¿Qué te digo? Mercadológicamente, quizás ya mañana hay una propuesta, digamos, figuras similares, el mismo tipo de comedia, que le puede bajar el tiempo de aprovechamiento de la audiencia. Bueno,
como todo en la vida, todos los procesos, llega un momento donde se va, hay un sedazo, que eso va pasando. O sea, hay formas, o sea, la historia ha demostrado que ese tipo de proceso es normal. Esta cantidad grande de películas, luego van quedando unas pocas y van quedando obviamente las que la gente más acepta, las que la gente más respete, las que tienda a hacer nuevas propuestas. O sea, eso no se mantiene durante tanto tiempo, no es sostenible. Entonces, nosotros estamos en ese proceso y va a llegar el momento donde, bueno, vamos a tener seis películas, pero seis películas que son seis cañones de películas. Entonces, es normal, o sea, es normal que en este tiempo, porque apenas tenemos 4 años, 5 años con la ley, sí. Entonces no podemos tampoco apurar el carrito, sino hay que esperar que vaya pasando. Y defendiendo el oficio y la preparación uh-huh. académica, a mí me alegra que un actor como Fausto Mata uh-huh. sea considerado ya fuera de su país claro. un actor de calidad. Y claro, es claro. una persona que estudió teatro. Claro que sí, claro que sí. fue a las aulas, como claro, decimos nosotros, sí. que domaron pupitre. Claro. ¿Te entiendes? Que llegaron a la televisión y triunfan, y van al cine y triunfan. Claro. Es una manera de defender el oficio. Claro, exacto. Porque aquí, ¿tú sabes por qué te lo digo, Conrado? Además, un récord Guinness. Sí. Oye, un récord Gaitner. ¿Tú sabes por qué lo nadie tengo? Con un nombre como el de él, Boca de Piano, pudo haber alcanzado la fama. Y él lo logró. Pero él, sí, pero él es un profesional. Es lo que te digo. Pero, no es un fíjate, aparecido. Lo que pasa es que no es un tipo que, como tiene dinero, consiguió el personaje. Ese es otro. Y porque es amiguito del otro. Tenemos dos entrevistas aquí, Conrado y Guillermo. Pues sí, Arsen, como te iba diciendo. No, se ha distendido. Pero qué bueno, porque ustedes tienen una dinámica. Debo destacar que tienen ustedes una dinámica muy interesante, ¿no? A veces yo lo quiero. Y ustedes han logrado hacer de que una cita cultural, oye, ese nombre pesa, no y que pueda ser divertido. Amén, y a esta edad está bonito lo de la edad. Son los largos años juntos. Qué bueno. Pues, recordarles, empatía. Recordarles que el 25 de este mes comenzamos ya. Lo que es estas funciones de nuestra película. Sí. Estaremos en ¿dónde? Todos los cines. Todos los cines. Hay un cine buenísimo en la zona colonial. Enseñen, sí, sí. Enseñen alguna de los trailers. Sí, sí, sí. Sí, podemos, hemos estado viendo. Ajá. Ahí tenemos, podemos ver. Si una foto muy linda. ¿De quién es la fotografía? De Francis Adames, un gran profesional, uno de los mejores fotógrafos de dominicanos. Es un joven igual que nosotros, empezó con nosotros desde las primeras películas. Y bueno, hay un personal técnico de muy alta calidad, la verdad. La o sea, todo lo que tiene que ver con lo que se ve, lo visual. Eso. Ah, otro detalle que me gustaría destacar. Óyeme, Conrado, a Manolo Osuna, un abrazo también. Sí, sí, sí. Excelente, Manolo, bueno, amigo mío. Señores, bueno. Miren, yo quiero que ustedes vayan, ojalá tener eso la eso quiere decir que a las mujeres les gustan los feos, le están no, gustando los hombres feos. No, a las la mujeres como yo les gustan los hombres creativos y que hacen con mucho respeto y dignidad su arte. Nada de enamoramiento, ni nada de eso. Admiración profesional. Un detalle importante es que nosotros nos involucramos en una de estas situaciones que son bien complejas. Nosotros trabajamos también con animales amaestrados y todo eso. O sea, ahí vi un perro, ahí. Sí. Ah, no, ese perro lo muerde realmente, atrapa, pero hay un asunto de un lío con un monito, hay un lío también con otro perro. Miren, hay una serie de cosas, ¿no? O sea, este 25 es una buena oportunidad para que ustedes se den cita en todos los cines del país, para que puedan ir a disfrutar de Dos Policías en Apuros. Y ustedes van a poder ver, no solamente, miren por ejemplo eso, hay acción, hay efecto, hay mucho tiro, hay explosiones, hay una serie de cosas. Sí, sí, es cierto. Y además son explosiones verdaderas, eso no son técnicas de simplemente... A mí me gustaría, digitales. No, nada digital. Me gustaría que le pongan un poco del sonido. Pero ustedes si no explotaron el ingenio. Explotado eso. El ingenio. Para que sepa. Así que ya ahí lo que queda es ruinas. No, y el avión también. Ah, pero el avión también. Pedazo, lo tuvimos que ir a vender como pieza. ¿No? De estas propuestas de policías en apuros y detectives en apuros, está lleno el cine norteamericano, ¿no? Sí, 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 claro. Esta es una versión localista. Exacto, es una versión criolla. Es una comedia. Con frito y salami. No juegan tanto con la comedia de ese tipo. Pero aquí no burlamos un poco. Aquí hay un humor.
muy nuestro. Local. Claro, mira, no, gustaría, perdón, si Laura pudiera poner el spot que tenemos y que oigan lo, que oigan la, que se oiga. Ten el cuidado audio que Conrado es presentador y cuando tú vienes a ver te está produciendo el programa. Ay no, ay no, no. Ustedes tienen un buen programa. Yo que ando buscando. Ah, míralo ahí. No, me podemos negociar. Me gustó la propuesta suya. Vamos a escucharlo. Oigan sí. Lo que dice. Párame la música. Película de Francis Disla, el indio. ¿Lo conoces? Al revés. ¿Lo conoces? Sí, eso porque usted es mi señorita. ¡Ay, ay! ¡Ay, tanque! ¡Tanque, tanque, el diablo! ¡Tarán! Austomata. Sí, ya tengo el celular. Sebastián Rulli. Remote chip. Manolo Osuna. Adrián Uribe. ¿Quieres jugar? Let's the game begin. Chemo Ushan. Ay, yo voy a ver. Ah, un detalle, tenemos un invitado especial. Ustedes conocen a don el doctor Alfonso Crisóstomo, sí, alias claro. El Querido. Claro. Él está en la película. El de la segunda base. Es un blog. No, el de la segunda base. Ah, lo conoce. Claro, ah, bueno, claro. Es un perra sazonal. No, eso le suma. Ahí está. Exactamente en la situación. Con la participación que especial del Querido. Del Querido. Para que lo sepa. Sí. Ahí lo tendremos. Sí. Miren, qué bien terminar esta cita con ustedes por hoy. Ojalá que vengan luego y nos muestren que ustedes han llevado más gente a la sala que la última. Ah, ojalá que así sea. Ojalá. La última no, la más reciente. Eso lo que indicaría es una cierta consistencia en el ritmo y en las propuestas. Ustedes compiten, aunque no se compita. Sí. Y los niveles que ustedes pues han mostrado, pues se da cuenta uno que hay una propuesta Francis profesional Disla, moderna. Francis Disla es sí, una claro. Persona que cuida mucho los detalles y es un gran profesional. Sí, claro, claro. Y es un... Probado. Sí, sí, sí. El indio, sí, probado. Sí. Premios de muchísimos videos, sí, musicales, sí, sí. Premios... Yo creo que se ha trascendido lo grotesco en la comedia. Sí, claro. Yo creo que ya esta es cinematográfica. Esta claro, comedia. Claro. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Por eso que yo decía o sea, no es un grupo, perdón, de chistes combinados. No, es una verdadera historia. ¿A qué te refieres? No te la voy a hacer para no ponerte en una situación embarazosa. No. Sí, Hansen, felicidades. Yo sé que hasta premios te van a dar. Por lo nominado. Sí, esa cosa, sí. Okay. Sí. Muchas felicidades. Aunque ya se sabe que eso no prestigia tanto. No. Ya se tiene medido una encuesta de Rafaelito Acevedo. Que, no, yo lo que dice creo que eso ya no es así. Y además antidemocrático y exclusivo. Del que tienen su gente. No, pero, y que tú te hayas, a mí me alegró. A mí me alegra porque, sí, no. No, que él te hayas, a mí me alegró. Digo yo, él está. Este tipo es peligroso, brega con piranhas. De la película de la Gunguna. De la Gunguna. Sí, él está. No él con está. La Gunguna. Eso me encantó la Gunguna. Fue un robo. Sí. Fue un robo la Gunguna. Sí. Él está nominado como actor. Que sí. Halsen es una estrella. Claro. Oye. Bueno, cuestión de tiempo. Concluya, Halsey. Ahí tienen ustedes bueno, hablar en todas las salas de cine. 25 de febrero. 25 de febrero en todos los cines del país. Allá los esperamos. Oh, ¿te parecen tú los locutores esos que animan en la radio de los años 70? Ay, por allá, ¿verdad? ¿Te gustó ahí? Hay muchas salas de cine en el interior, digamos. Uf, no, en La Romana, Higüey, Punta Cana, San Francisco de Macorís, Santiago.
Puerto Plata, hay dos salas. Está bien. Está creciendo un poco. Sí. Lo que pasa es que toma tiempo. Como vamos a ver la película. Pero todo buen cine. Felicitaciones. Sí. Muchas gracias. Saludos al indio. Claro, amigo mío. Abrazo para él. Señores, damas y caballeros, nos vemos mañana. ¡En otra cita cultural! ¡Culturales! Esta mujer está en el punto. ¿Lo conoces? Al revés. ¿Lo conoces? Sí, eso porque usted es mi señorita. ¡Ay, tanque! ¡Ay, diablo! Fausto Mata. Sí, ya tengo el celular. Sebastián Rulli. Manolo Osuna. Por favor, con un probate fecal. Adrián Uribe. ¿Quieres jugar? Let's The Game. Metan todo el dinero en el avión. Dama real. Secreto. Los policías en apuros.